Hola, bienvenidos a su canal Así lo solucioné. Hoy vamos a ver cómo hacer búsquedas dentro de documentos de tipo PDF y en páginas web. Para ambientarnos un poco de cómo son las búsquedas, vamos a revisar cómo se hacen en documentos de tipo Word. Aquí tenemos un documento con alguna información y queremos buscar dentro de él alguna palabra, algún texto o algún símbolo. Y para ello solamente oprimimos la combinación de teclas Control B y en este caso vamos a buscar la palabra roaming, que de eso se trata este documento. Y aquí nos aparecen que tenemos 5 resultados. Si oprimimos en cada uno de ellos, el documento o el buscador nos lleva a donde están esas palabras y de esta manera podemos acceder a la información de las diferentes palabras o símbolos que necesitamos encontrar dentro de un documento. Algo similar sucede con un documento de Excel. Aquí tenemos una tabla de las diferentes medallas que ganaron los diferentes países dentro de los Olímpicos que acaban de pasar de Río 2016. Y aquí hacemos la misma combinación de letras Control B. Vamos a buscar acá, por ejemplo, a Colombia. Y aquí vemos que tenemos el posición 23, la sigla, el país, 3 medallas de oro, 2 de plata, 3 de bronce, 8 en total. Podemos hacer otra búsqueda, por ejemplo, con México. Nos lleva a México, con España. Bueno, aquí España, el país está en inglés, es Suecia creo que tampoco, entonces sería Suiza y Sweden, que sería Suecia, y así con los diferentes países que querramos, o por ejemplo una posición en particular y queremos que solo busque en esta columna, la iluminamos, queremos ver la posición 20, por decir algo, nos lleva a la 20, busquemos la posición 50 y nos dice que es Chinese Taipei. Listo, ahora vamos a hacer una búsqueda en el documento también de PDF con la misma información que acabamos de ver en Excel. Aquí tenemos también los países. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Básicamente aquí cambia y la combinación de teclas que debemos usar es Control F, nos abre esta ventana y aquí ya podemos entrar a buscar. Por ejemplo, busquemos a Brasil, entonces busquemos a Brasil con Z y aquí nos lleva a Brasil, ya la vemos aquí. En esta parte, como pueden darse cuenta, yo no puedo escoger nada, pues es un documento PDF, salvo tratar de entrar a la información del mismo, señalar de pronto alguna información que quiera copiar, pero no puedo entrar dentro de él. Busquemos, por ejemplo, a Japón. Japón será de pronto Japón. A ver qué otra, por ejemplo, Italy, uno que no veamos aquí rápidamente puede ser, por ejemplo, Uzbekistán, por la B. Entonces nos lleva a todas las que tengan la combinación de palabras V, en este caso de letras, República, y hasta que las termine. Y esa es la forma de buscar en documento PDF. Ahora vamos a hacer las mismas búsquedas en una página de internet. Aquí tenemos una página de internet con la información de la demografía en los diferentes países y yo quiero ver, por ejemplo, aquí vemos que, por ejemplo, China está en primer lugar con 1.377 millones de habitantes.
y quiero buscar una población en particular, un país en particular. Por ejemplo, busquemos a Francia. Entonces, aquí utilizamos la misma combinación que en los documentos PDF, control F, y vamos a buscar Francia. Y nos lleva a toda la información que hay, que dice Francia dentro de esta página de internet. Aquí nos dice que hay 13 coincidencias, y esta es la primera de 13. Podemos darle la flecha y seguir buscando las diferentes coincidencias. Aquí vemos que Francia está en posición 22 dentro del mundo, con 64 millones de habitantes. Y si seguimos oprimiendo las teclas, las flechas hacia abajo, nos lleva a un país que se llama Reunión, que es de Francia, otro en Guadalupe, Francia, Martinica también que pertenece a Francia, Nueva Caledonia, y así con las diferentes coincidencias. Y esto es la forma de poder buscar dentro de documentos PDF y páginas web de forma fácil, rápida y que nos puede ayudar a encontrar información importante de manera ágil en lo que estamos haciendo. Los invito a que se suscriban, que le den like, compártanlo, coméntenle a sus amigos, a sus grupos sociales. Así lo solucioné. Hasta la próxima.